que fue en la Argentina 78, pero en Francia 98 y en Sudáfrica, en un mundial, viviendo lo que es el mundo FIFA, he visto lo que Raúl Ulloa significa para el fútbol, no solamente a nivel, digamos, de Argentina, sino que es una persona reconocida aún a nivel de FIFA. Y esto es mucho decir. Y no porque sea una persona que está muy allegada a Julio Grondona, sino que es una persona que él ha marcado, digamos, su posición, y es una persona sumamente respetada. Y es, hasta, yo le diría, hasta en esto, digamos, de vivir el fútbol, que es algo muy emocionante, sobre todo en un campeonato mundial, hasta ahí llega la generosidad de Raúl, porque permite que uno viva el mundial desde adentro, y eso lo hace por su forma de ser. Y esa grandeza que él tiene lo ha llevado hoy, después de 23 años, a decir que deja Gimnasia, y hemos entendido nosotros que correspondía que tomemos, ¿no es cierto?, digamos, la posta, y sigamos peleando y luchando por este Gimnasia. Es cierto que se va él y quedamos todos nosotros, pero entendemos fundamentalmente que este es un proceso de transición. Es decir, hoy no es que termine el proceso, hoy estamos convencidos que comienza este proceso. Nosotros creemos, si estamos convencidos en esto, y en esto me acuerdo lo que siempre dice Huevo Siunfe, que nosotros no somos viejos, sino que somos viejos dirigentes. Tenemos todos casi 20, 25 años trabajando para Gimnasia. Lo que queremos lograr en estos próximos 4 años, que esta nueva juventud que está atrás, que son muchos dirigentes nuevos, sean ellos los que tomen realmente los destinos de Gimnasia. Entonces, sinceramente, más allá de algo, porque tengo que decirlo, la emoción que me embarga, sí, me acuerdo de mi padre muchísimo, porque yo vine acá a Gimnasia con 25 años. Y mi padre creyó en mí cuando yo le planteé que la solución era quizás el concurso preventivo de Gimnasia. Y en ese momento era presidente de Bocha Serra, y Bocha Serra me creyó. Hicimos en la convocatoria, tuvimos la suerte, tuvimos renovación de autoridades. Entró Raúl Ulloa como tesorero y a los 6 meses era presidente. Y bueno, y después pasó todo lo que pasó hasta acá. Por eso es que yo le agradezco a toda la comisión directiva que está acá, a gente que ha tomado un nuevo compromiso, como es el caso del doctor Frías, como es el caso del contador Miguel Nembo, y otra gente se viene a sumar, ¿no es cierto?, de Gimnasia. Porque de Gimnasia, yo creo que representa a Jujuy. Ayer me tocó por esas cosas de Gimnasia ser jurado en la Federación de los Estudiantes en la elección de la Reina Provincial. Y yo creo que cuando uno piensa en Jujuy, piensa en el carnaval, piensa en el éxodo jujeño del 23 de agosto, piensa en la fiesta de los estudiantes y piensa en Gimnasia. Realmente Gimnasia son esas cosas que le da identidad a Jujuy. Esto sin ser peyorativo con los otros equipos. Pero si realmente pensamos lo que Gimnasia logró en tanto tiempo, Gimnasia y Rivas de Jujuy realmente es, creo que, una de las pocas alegrías que a veces tenemos los jujeños. Y esto es un compromiso muy grande, porque es muy difícil lograr, ¿no es cierto?, que todos los domingos la gente tenga una alegría. Pero creo que por eso que estamos aquí, amamos Gimnasia. Lo único que me resta es decir, bueno, agradecer a todos su presencia, reconocer e insistir en esto, el reconocimiento a Raúl Ulloa. Creo que no, esta comisión directiva no tiene palabras ni formas, porque creo que es muy difícil reconocérselo, pero vamos a buscar la manera de que efectivamente pueda reconocérselo. Creo que Jujuy se lo ha reconocido, es un hombre importantísimo en el fútbol. Así que yo le agradezco a todos, y sinceramente lo único que uno anhela hoy es que mañana ganemos en San Juan y Gimnasia siga siendo grande, y bueno, y podamos seguir trabajando.